Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos al Estadio Nuevo del Trego, la casa del Trego de Fútbol, que se complace nuevamente con a la selección asturiana Copa Regional UEFA en este importante enfrentamiento ante la selección. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al canal de la Real Federación Española de Fútbol. Bienvenidos a su casa, bienvenidos a este partido que les vamos a contar desde el Nuevo Nalón, media hora más tarde de lo previsto, por el trágico accidente producido en la carretera contigua al propio estadio, en el que nos encontramos con el fallecimiento de dos víctimas mortales. Desde aquí mandarles nuestro más sincero pésame a toda la familia y allegados. Esos cortes de carretera han hecho que ambas escuadras lleguen con cierto retraso al Nuevo Nalón. Por eso comenzará a esta hora, a las 5 de la tarde, está previsto este inicio del encuentro, ya con ambas escuadras sobre este terreno, este estadio del Nuevo Nalón del Entrego Club de Fútbol, los de Clemente Sánchez, la selección asturiana, que consiguió el pase a estos cuartos de final en la anterior ronda, en ese triangular frente a la región de Murcia y País Vasco. Buscan derrocar a los vigentes campeones del torneo, la selección gallega. La selección gallega, el combinado de Iván Cancela, que busca llegar a esa final a 4 tras el pase mediante un sorteo al empatar a todo con la selección catalana. Se lo vamos a contar desde las 5 de la tarde en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Tenemos ya 11. Arrancamos con el combinado local, con el combinado de Clemente Sánchez, Juan Junquera en portería. Defensa de 4 con Bellón, Alex, Lian y Miquel. Centro del campo para Mateo, Meana y René. Bandas para Blin y Montequín. Arriba, el delantero de la Sociedad Deportiva Lenense, Mario Monasterio. Por el conjunto de Galicia, el combinado de Iván Cancela. En portería va a estar Javi Liz, el meta de la Sarriana, la Sociedad Deportiva Sarriana. Defensa de 4 con Jesús Varela, Caraván, Martín y Cotilla. Centro del campo para Alex Lorenzo y Copa, con, acompañados con Félix. Bandas para Santi de Prado y Goitia. Y arriba como punta, el delantero, el killer, Adrián Otero, el jugador del Atlético Arteiso. Pues gran presencia de público aquí en las gradas del Nuevo Nalón. Gran presencia de público, pese a la hora, un día laborable, miércoles, iba a ser a las 4:30, recordamos, pero va a ser a las 5 de la tarde. Y gran presencia de público la que se congrega hoy aquí en el Nuevo Nalón, a puntito ya de salir las escuadras al terreno de juego. A puntito ya, saltan ya ambos conjuntos con el cuarteto arbitral. El colegio arbitral, el árbitro principal, Abelino González, asistido de Javi Sánchez, Mohamed Rueda y como cuarta colegiada, Sara Fernández. Y ambos conjuntos que ya saltan al terreno de juego, cuartos de final de la Copa de Regiones UEFA, contándoselo en el canal de la Real Federación Española de Fútbol, contándoselo por un hueco en esa final a 4. Y también les contaremos en el canal de la Federación Española de Fútbol el pase de manos entre ambas escuadras. O sea, Miquel Busto ya ahí dando también la mano al cuarteto arbitral. Y se guardará, se va a guardar un minuto de silencio, recuerden, por el fallecimiento en ese corredor de Nalón que está prácticamente al lado del estadio en el que nos encontramos, en el Nuevo Nalón. Ese minuto de silencio por las dos víctimas hasta el momento fallecidas en la mañana de hoy. La foto oficial de ambos conjuntos, todavía no se guarda ese minuto de silencio. Y vemos que siguen con esa foto oficial ambos conjuntos sobre el terreno de juego, el cuarteto arbitral que se queda ahí también sobre el terreno de juego, pues a toda la selección asturiana, toda la convocatoria de la selección asturiana posando para esa foto oficial, la gallega tan solo con sus 11. Gallega, actual campeona de esta Copa de Regiones UEFA. Va a ser el sorteo de campos entre los capitanes, entre Miquel Busto y el capitán de la selección gallega, Jesús Varela, el jugador de la Londres. Lanza la moneda del colegiado. Vemos ahí ese sorteo de campos.
Parece que se queda con el campo que va a estar a la izquierda de sus imágenes la selección asturiana. A la su derecha va a estar la selección gallega. Esa foto oficial de los dos capitanes con el cuarteto arbitral. Un poquito más de un minuto para llegar a las 5 de la tarde. Recuerden que va a haber ese minuto de silencio en memoria de las dos víctimas mortales fallecidas esta mañana en el corredor del Nalón, apenas unos kilómetros del estadio en el que nos encontramos. Minuto de silencio que respetamos aquí en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Pues el riguroso minuto de silencio, respetado por todas las aficiones, por ambas aficiones. Gran parte de la afición gallega que está a la derecha de su campo, de sus pantallas. Ahora mismo, justo donde va a permanecer el conjunto gallego, atacando hacia la zona izquierda del campo. Y a puntito de arrancar el partido entre la selección asturiana de Clemente Sánchez y la gallega de Iván Cancela, buscando un hueco en esa Final Four, en esta primera fase de la Copa de Regiones UEFA. Va a arrancar el partido con movimiento para la selección gallega. Ahí, esperando el OK el colegiado. Le da el OK la cuarta Sara Fernández. Arranca el partido aquí en el nuevo Nalón, moviéndolo la selección gallega. El Capi jugando al centro de la zaga. Primeros compases de encuentro aquí en el nuevo Nalón. Escotilla con Martín. Martín jugando para Caraván. Caraván abriendo la banda derecha con Jesús Varela. Defendido ahí por Diego Montequín. Intenta recuperarla Miquel Busto. Lo hace el jugador del Club Deportivo Praviano. Mueve atrás ese balón que va a ser para Juan Junquera, el héroe del último partido de la selección asturiana. Parando penalti, dos jugadas claras, recordamos aquí en este mismo estadio, en el nuevo Nalón. El guardameta del Club Deportivo Lealtad va a ser Miquel Busto. Miquel que la da arriba, intentando ahí buscar a Mario Monasterio, que la baja como puede con la espinilla. Recupera la selección gallega, jugando ahí en el centro del campo. Mueve la pelota arriba, era Félix el que la daba arriba. Cara que corra su compañero Adri Otero. Adri Otero con la bola, quiere colgarle el balón, que se va a saque de puerta para la selección asturiana. Primer minuto que se cumple aquí en el nuevo Nalón, contándoselo en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Este choque, estos cuartos de final entre la selección asturiana y la selección gallega. Juan Junquera que le dice a Lian que se vaya arriba. Y Alex también, balón que va a poner arriba el guardameta del Club Deportivo Lealtad. Intenta bajarla ahí René. Va a llegar el balón a la zona de Diego Montequín. Ahora con la bola Santi de Prado. Sigue Santi de Prado con la bola. Santi que se reaza ahí con el muslo. La puede poner para Adri. Parece que bien apareció por ahí. Ayudarme Ana. Balón para la selección gallega que no pierde la bola. Jesús Varela pone el centro al área. El balón que despeja Miquel Busto. Saque de banda para la selección gallega. Saque de banda para el combinado de Iván Cancela. Buscando un pase de ronda muy lejos de su casa. Desplazamiento cercano, pero cuando en Asturias no hay nada, dice el colegiado. Sigue con la pelota la selección asturiana. Despeja como puede el combinado de Clemente Sánchez, que les dice a los suyos que hay que estar un poquito más despiertos desde el banquillo. Balón a saque de banda para la selección gallega. Ponerla en juego. El combinado gallego la pone ya moviéndola ahí. Ese balón que recuperaba. Balón para la selección asturiana. Balón que golpeó ahí en el jugador de la selección gallega. En Goitia. Va a ser balón para el combinado local. Vamos ahí a Iván Cancela, el mister, el seleccionador de la selección gallega.
Despeja de nuevo la pelota ahora Cotilla a saque de banda. Balón para la selección asturiana. La pone rápidamente en juego. Era Bellón el que la ponía arriba intentando recuperarla a René. No puede. Ojo porque mete la cabeza ahora Meana. La larga intentando buscarla a René. Balón atrás que juega Jesús Varela con Javiliz. Balón para Galicia. Juega banda derecha. Jesús Varela. Por delante ahí moviéndola con Santi de Prado. Juega ahí, quería recuperarla Miquel Bustos. Santi jugando atrás para Jesús. Poniéndola al centro del campo para Félix. Ahí en la galleta. Intentando recuperar la selección asturiana. Se cae ahí la falta que pita Abelino González. La falta sobre Meana. Falta favorable a la selección asturiana. Minuto casi 4 que se va a cumplir en apenas 10 segundos. Aquí en el nuevo Nalón con el 0-0 inicial. Tenemos ahí a René. También se queda Mario Monasterio. Jugadores de Llanera y de Sociedad Deportiva Lenense. Queremos ver quién es el encargado de ponerla al área. Minuto 4. La busca la selección asturiana. Balón parado. El combinado de Clemente Sánchez. Da lo que hay el colegiado. Va Mario Monasterio. Finalmente va a ser René el que ponga el balón en juego. La va abre a banda derecha. Jugando ahí para Blin. Blin, el jugador del Tuilla, poniéndola al centro, al área. Diego Monteguín intentaba recuperarla. Balón para la selección gallega que monta la contra rápidamente. Jugando Santi de Prado. Sigue Santi de Prado. Defendiendo ahí como puede Bellón. La deja el pase de la muerte. Ahí la media luna. La falta muy peligrosa para la selección gallega. La falta le dejó el recadito ahí. El jugador asturiano creo que era Mateo. Y la falta en la media luna para la selección gallega. Minuto 5. Se queda por ahí, vemos a Jesús Varela, también Copa, Antón Iglesias Copa, jugador del Rápido de Bauzas. Y veremos a ver quién es el encargado de lanzar esa falta. Veremos a ver si finalmente es Copa, es Jesús. También vemos ahí a otro compañero que parece estar mejor posicionado, pero veremos quién busca finalmente el lanzamiento. Va Jesús Varela finalmente, el balón por encima de la portería de Juan Junquera. Balón para la selección asturiana. El otro jugador que se quedaba por ahí era Cotilla, pero finalmente fue Jesús Varela que lanzó esa falta. Vemos ahí la repetición, el golpeo de Jesús Varela por encima de la portería. Jesús Varela, el capitán de la selección gallega. A ponerla en juego Juan Junquera, dándola arriba el guardameta del Club Deportivo Lealtad. Despeja de cabeza la selección gallega, la larga de nuevo la selección asturiana. Quieren recuperarla Montequín como puede, buscando ese balón ahora la selección asturiana. Meana que la larga de nuevo para Mario Monasterio, la recupera ahí René, la deja para Monasterio, pide en mano y hay falta finalmente sobre Mario Monasterio. La falta de Cotilla. El jugador Sergio Cotilla de La Rosa, equipo que militaba el año pasado en esa segunda de la Real Federación Española de Fútbol. Y se quedan de nuevo René Reyes y Mario Monasterio. Al lanzamiento para la selección asturiana, minuto, cumpliéndose el minuto 7 aquí en el nuevo Nalón. Levanta la mano derecha, marcando jugada René, el jugador del Llanera de Chuchi Collado. Poner el balón al área, ponga el balón René, ese balón que se pierde, parece que pega en la mano, la parada y no hay nada, dice Abelino González. Veremos porque parecía que golpeaba en la mano de un jugador gallego, finalmente da el visto bueno el árbitro, siga el partido. Balón para la selección gallega, jugando Cotilla. Cotilla al centro de la zaga con Martín. Martín cambia para Caraván. Caraván. De nuevo al centro con Martín. Sigue la selección gallega, 7 y medio. Desde el canal de la Real Federación Española de Fútbol, aquí en el entrego, en el nuevo Nalón. El palco de autoridades, vemos al alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Martín Ardínez, acompañado de José Cuetos Lobo, presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias también. Presidente del Navarro, presidente del Le Entrego Club de Fútbol, aquí en este palco de autoridades.
del nuevo Nalón. Vemos la repetición ahí, vamos a ver si podía ver. Finalmente ese balón no nos queda claro en esa posición, pero vamos a ver una segunda repetición. Vemos el centro de René, ponía el centro al área, golpea sí, pero sí que es cierto que golpea en una segunda jugada. Entonces ese rebote no es punible. Balón, por tanto, ahora para la selección asturiana. Jugando Mateo. El balón que recupera el capi Jesús Varela. Balón ahora para Meana. Meana, que se gira sobre su eje jugando con Mateo. Mateo dándola a la otra banda. Quería llegar ahí Blin, el jugador del Club Deportivo Tuilla, de Ricardo Bango. Ricardo Bango es jugador del Sevilla Fútbol Club, del Real Oviedo, Real Sporting de Gijón, entre otros. También fue convocado con la selección española, jugando con Maradona en el Sevilla Fútbol Club en aquella época. Balón a saque de banda, minuto 9 que se va a cumplir aquí en el nuevo Nalón. Vamos allá, Meana. Balón a saque de banda para la selección gallega. Saque de banda, vemos ahí al técnico, a Iván Cancela, que pide un poquito de calma a los suyos. Va a ser saque de banda que va a poner en juego Bellón. Bellón, que la larga, ahí quería jugar con un Monasterio. El balón que va a ir, se va a ir por línea de fondo, será saque de puerta para el combinado gallego. Va a ponerla en juego Javi Liz. Llegando ya a los 10 primeros minutos de encuentro. El balón que se cae ahí, se resbala un jugador del combinado gallego. Es Meana ahora. Meana con la bola, recupera el propio. Era Copa. Se cae ahora Blin. El balón para Miquel Busto. Miquel Busto que la larga para Diego Montequín. Va a llegar Diego Montequín. Parece que puede llegar el jugador del Club Deportivo Lealtad. Se va fuera, despeja finalmente Jesús Varela. Saque de banda para la selección asturiana. A poner en juego Miquel Busto. Gran presencia de público para el horario aquí en el nuevo Nalón del Entrego. Unos 500 aficionados aquí en las gradas del estadio del conjunto Entreguín. Dándole arriba la selección gallega. Quiere bajar y la baja finalmente. Era Alex. Despeja ahora la bola Martín. Arriba buscando el contragolpe la selección gallega. Va a llegar ahí Bellón. Finalmente recupera la selección gallega jugando ahí. Mueve Goitia. Goitia con la bola, se mete dentro del área. Va Goitia, Goitia, Goitia. ¡La parada! ¡La parada de Juan Junquera! ¡La parada del meta del Club Deportivo Lealtad! Porque sigue el peligro. La tiene ahí la selección gallega. Despeja finalmente. Era Alex. Balón arriba. La parada de Juan Junquera. La primera del encuentro para el meta del Club Deportivo Lealtad. El conjunto de Julio Arniella, que cuenta con Juan Junquera desde esta temporada. El año pasado militaba en el Caudal Deportivo de Mieres. Y va a ser saque de banda para la selección asturiana. Mario Monasterio, que la larga de cabeza, jugando para René. No puede René. El balón de nuevo a saque de banda, cerquita del banquillo de Iván Cancela. Vemos ahí la repe, cómo se metía Goltiaz a el área, buscando ahí portería. Finalmente remataba, como se dice, al muñeco. Y paraba Juan Junquera, bajo palos, el guardameta de la selección de Clemente Sánchez. Moviendo la bola, Lian. Minuto 12 que se cumple en estos precisos instantes en el nuevo Nalón. Jugando con René. René para Miquel. Miquel para Diego Montequín. Se resbala Diego Montequín. Va a llegar Monasterio. Ojo, porque la deja Monasterio para Montequín. Y sale como puede ahí Javi Liz. Muy atento el guardameta de la selección gallega. La tuvo el combinado asturiano. Moviendo la pelota ya, es Caraván, jugando con Martín, Martín a banda para Cotilla, Cotilla al centro, moviéndola ahí con, era Félix, de nuevo el balón atrás, mueve para Martín, Martín con Caraván, de nuevo jugando ahí en esa zaga, intentando planear la jugada, buscando los huequitos, la selección gallega desde abajo. Moviendo la pelota arriba, intentando ahí buscar a Adri Otero. El balón que va a llegar a Juan Junquera. El balón para el meta de la selección asturiana. Va a ser balón
que va a poner en juego ya la selección asturiana arriba. Mario Monasterio que intenta bajar, no puede, despeja de cabeza la selección gallega. Jugando a la pelota el combinado asturiano. Juan Junquera arriba, poquito a poquito se va yendo el sol de este nuevo Nalón. Y mueve la pelota atrás para Javi Liz, la selección gallega. El balón que da de nuevo para que juegue con la bola. Caraván dándola arriba, queriendo buscar ahí a Santi. No puede, despeja ahí y la recupera la selección asturiana. Despejó Miquel Busto, el balón que le queda a René. Balón a saque de banda para la selección asturiana. René va a poner el balón en juego. No, espera que llegue Miquel Busto. Balón para el combinado de Clemente Sánchez. Minuto 14, 0-0. Por un pase, por un huequito en esa Final Four de esta primera fase de la UEFA de Regiones. Esta Copa de la UEFA de la esta Copa de UEFA Regiones aquí en el nuevo Nalón. Copa de Regiones UEFA que se disputa en esta sede asturiana. Ya se disputó en esa primera ronda con ese triangular entre el País Vasco, la selección murciana y la selección asturiana. Finalmente se lo llevó el combinado de Clemente Sánchez en casa. Balón a saque de banda para Miquel Busto. Va Miquel Busto a ponerla en juego. Jugando con Monasterio. Mario Monasterio pone el balón al área. Mario Monasterio quería dejarla ahí a la cabeza de René. No pudo. El balón que le queda a Blin. Se le escapa a Blin por debajo de las piernas. Tiene Montequín ahora. El balón que pega en Diego Montequín. Va a ser, no, finalmente va a ser saque de esquina para la selección asturiana. Saque de esquina para el combinado de Clemente Sánchez. Tenemos ahí la repe. Intentaba golpear Blin, Diego Montequín. El balón parecía que golpeaba, pero finalmente sí golpeó en el jugador de la selección gallega, Martín. Balón a saque de esquina. Balón a saque de esquina para que ya cuelga. Ojo, porque la tenía ahí de cabeza. La selección asturiana sigue René dentro del área. René defendido ahí por dos jugadores. La quiere poner de nuevo Mario Monasterio, que se quiere ir. Le queda el balón justo en la línea. Quiso tirar el caño. Balón a saque de esquina de nuevo para el combinado de Clemente Sánchez. La jugada ahí de René intentando jugar con Monasterio. Se lo llegaba finalmente el jugador de la Sociedad Deportiva Lenense y provocaba ese córner de nuevo que cuelga ya el balón. Despeja de puños como puede Javi Liz. Es Miquel Busto el que recupera para la selección asturiana. Va a poner el centro al área. Miquel Busto le queda el balón a Diego Montequín. Sigue con la pelota la selección ahora asturiana. Blin que se cae al suelo. Recupera la gallega. Moviéndola arriba. El balón que va a ser para Bellón. Balón atrás para Juan Junquera. Vuelta a empezar para el combinado asturiano. Para la selección de Clemente Sánchez. Balón a saque de banda. Para la selección gallega va a ser Cotilla el que la ponga en juego. Moviéndola atrás, moviendo con Martín, que juega para Caraván. Caraván dando la banda con Jesús Varela. Jesús Varela que la larga, queriendo buscar ahí a Santi de Prado. Lo encuentra ese balón que va a recuperar la selección asturiana. Jugando en el centro ahí Mateo. Atrás para Lian. Lian que la larga de buscando ahí en zona de tres cuartos a René. El balón que va a salir por línea de banda. Será saque de banda para la selección gallega. La vigente campeona de esta Copa de Regiones UEFA. Va a ser Cotilla. La pone en juego. Cotilla moviéndola ahí con Alex. El balón que va a ser para la selección asturiana. Ahora quien la quiere la busca de cabeza. Ahora la selección gallega. Parece que puede alargarla ahí un poquito más. Mario Monasterio le llega el balón. Despeja mal ahora el jugador gallego. Balón a saque de banda para la selección asturiana. Juega la pelota ahí arriba Bellón, intentando buscar a René. Llega desde atrás como puede Caraván. Caraván, el balón que despeja, balón que se va fuera. Balón a saque de banda para la selección asturiana de Clemente Sánchez, que ahí lo vemos en imagen. El ex técnico del Club Deportivo Lealtad el año pasado con esa experiencia en esta segunda división como segundo entrenador del Club Deportivo Lugo.
y la pone en juego Mikel Busto para René. Sigue René con la bola. René ahí intentando alargar el tackle de cabeza, intentando ahí buscarla de nuevo la selección asturiana. Es Mario Monasterio. Sigue con la pelota la selección gallega, que la da arriba. Despeja de cabeza como puede ahí Mateo. Alarga para René. René moviendo con Blin. Sígueme, René, dentro del área ya. René intentando ahí irse de la defensa gallega. Y de poner el centro ahora a Mario Monasterio. Provoca de nuevo ese saque de esquina para la selección asturiana. Suben todas las torres. No se queda nadie atrás. Tan solo Juan Junquera un poquito ahí en la media luna. Vemos a Lian, a Alex. Sí que se viene ahora atrás Bellón. Pero el saque de esquina para la selección asturiana, colgando el balón ahí, la deja ahí atrás, le pone de nuevo el balón, buscando ahí la jugada ensayada. La falta ahora de Alex, la falta para el cuadro gallego. Vemos ahí la repe, como quería buscar esa segunda jugada la selección asturiana. Ese balón que finalmente hubo la falta ahí de Alex. La falta para la selección gallega, que va a poner en juego Javi Liz cuando llega el fresquito aquí al nuevo Nalón. Empieza todo el público a ponerse la chaqueta. Y mueve la pelota ya Cotilla. Cotilla dándola arriba. Intentando buscar ahí a Félix. No lo encuentra. Balón que va a ser para Juan Junquera. El balón para el meta de la selección asturiana. El balón para el combinado de Clemente Sánchez. Jugando ya para René. René que la baja con el pecho. Abriendo a banda izquierda para Diego Montequín. Jugadores que coincidieron en la escuela de iniciación San Martín. Moviendo la pelota atrás. Es Alex. Alex para Bellón. Bellón, empezó muy frenético el partido, bajando un poquito el ritmo ambas selecciones. Juan Junquera que la da arriba. Se va a ir por línea de banda para la selección gallega. Jugando ya, moviéndola arriba. Cotilla, no hay nadie. Va a ser balón para Lian para que despeje el goleador en la anterior ronda con la selección asturiana. Lian de nuevo de cabeza. Quiere bajarla ahí. La juega ahora Jesús Varela. Sigue Jesús con la bola. Defendiendo ahí Diego Montequín, que baja hasta su propio área. Y el balón que va a ser saque de puerta para Juan Junquera, para la selección asturiana. Minuto 21. Contándoselo en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Poner en juego Junquera. Ese balón que va a poner el guardameta del Club Deportivo Lealtad. Ahí Juan Junquera pone el balón arriba, queriendo bajarla ahora a Mario Monasterio. No llega. Sí que llega una cabeza de Copa. Antonio Iglesias, el jugador del Rápido de Bouzas. Balón ahora. Ahí una falta, la falta favorable a la selección gallega. Vemos allá Iván Cancela en imagen, el técnico de la selección gallega, que busca el pase de ronda aquí en el nuevo Nalón. Va a ser Jesús Varela el capitán que ponga ese balón arriba. Minuto 22, contándoselo en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. 0-0 por el momento aquí en el nuevo Nalón. Jugada ensayada, mueve la pelota arriba para que la mueva Adri Otero. Adri Otero, que quería despejar, despeja finalmente el balón. Alex a saque de banda para la selección gallega. Saque de banda que va a poner en juego Jesús Varela. Bajando de intensidad un poquito el ritmo ambos conjuntos, como decía. Primeros 15 minutos fueron frenéticos, buscando rápidamente esos goles, pero todavía queda tiempo. Pone la pelota en juego, ahí intentando largarla de cabeza. El balón que no se escapa por línea de fondo. Será saque de esquina para la selección gallega.
Saque de esquina para el combinado de Iván Cancela, que marca jugada ya. Ahí Cotilla llevándose la mano a la testa. Vamos allá, Juan Junquera en imagen. Tuvo una intervención antes el guardameta del Club Deportivo Lealtad de la selección asturiana. Marcando jugada con mano derecha. Abandona el balón al área. La pone Cotilla, el balón que centra ahí para que remate de cabeza como puede Martín. Ese balón que sigue muerto ahí en el área pequeña. Balón de nuevo a saque de esquina para la selección gallega. Saque de esquina para los de Iván Cancela. Vamos al segundo técnico de Clemente Sánchez ahí, marcando jugada. Levanta la mano arriba, es de nuevo Cotilla el que pone el balón al área. Ese balón despeja finalmente Lian, queda muerto ahí en el punto de penalti. El balón, hubo falta favorable a la selección asturiana. Falta favorable al conjunto asturiano. La pone en juego ya Juan Junquera con Lian para Miquel Busto. Miquel Busto que la quería largar, el balón que pegó en Santi de Prado, balón a saque de banda. Saque de banda para la selección asturiana. 24 y medio. Ahí va el pupilo de Lucho Varela. Lucho Varela, el técnico del Club Deportivo del Club Deportivo Praviano. El año pasado que llegaba a esa ronda final en ese playoff frente al Entregu, campo en el que nos encontramos, aquí caía y no llegaba a la ronda final, en la que finalmente el equipo de la Unión de Murcia conseguía el ascenso de categoría aquí en este mismo estadio. A poner la pelota en juego Jesús Varela. Jesús Varela que les dice a los suyos que se vayan hacia la derecha. Pone el balón al área Jesús Varela. El balón que despeja finalmente Lian. El balón que quería jugar René. Mueve ahora Bellón con la bola. Sigue Bellón. El balón que se va a ir. El jugador del Urraca. Conjunto de Marcos Alonso. El ex técnico del Entregu Club de Fútbol. Va a ser Cotilla el que ponga la pelota en juego. Cotilla pone el balón ahí al área, intentando alargarla ahí de cabeza adentro ya. Busca ahí Santi de Prado, el tiro no puede. Despeja finalmente la selección asturiana montando la contra. Quiere buscar a Mario Monasterio, ese balón se va muy largo. Despeja Javi Liz. Despeja Javi Liz a saque de banda para la selección asturiana. Va a ser Bellón el que ponga la pelota en juego. Bellón que lo vemos en imagen ahí intentando buscar ahí a sus compañeros, a René, a Mario Monasterio, despeja de nuevo, rasca unos metritos ahí la selección asturiana, de nuevo saque de banda para el conjunto de Clemente Sánchez. René dentro del área, sigue René con la bola, la deja para Blin y hubo mano de René, pegó en la mano del jugador de la Unión Deportiva Llanera, el jugador murciano que juega con esta selección asturiana. Recuerden que depende en el momento en el que esté residiendo en una comunidad autónoma o otra, con esa ficha amateur, puedes jugar con la selección en la que esté residiendo. Va a poner el balón arriba Javi Liz. Balón que pone para buscar allá a su compañero Copa. Ojo porque se mete dentro del área, la tiene ahí, va a aparecer Juan Junquera porque llegaba Santi de Prado, aunque muy atento también Miquel Busto para esa posible segunda jugada. Minuto 27, cumpliéndose el 27 y medio, casi ya. Va Diego Montequín. La deja atrás, moviendo la selección asturiana. Recupera la gallega, Miquel Busto ahora para la asturiana. El capitán Miquel Busto, el jugador del Club Deportivo Praviano. Balón a saque de banda para la selección asturiana. Va a ser Miquel Busto. Miquel Busto para Diego Montequín. Diego Montequín que le cae la bola.
El balón que se le escapa a Diego Montequín. Hubo saque de banda. Protesta ahí Diego Montequín. También Mikel Busto, el capitán de la selección asturiana, ahí pidiendo explicaciones. Porque parecía que golpeaba en un jugador gallego. Va a ser. Golpea la pelota arriba, Copa. Va a ser balón para la selección asturiana. Alex moviéndola para Juan Junquera. Sigue Juan Junquera con la bola, dándola arriba ahora como puede. Queriendo buscar a Blin. El balón que le va a caer finalmente. Ahí intentaba recuperar a René, pero le cae de nuevo a Copa. La falta sobre René, la falta. La falta de Copa sobre René. La pita Abelino González. El director del encuentro, el colegiado. A poner la pelota en juego ahí, la selección asturiana. Va a ser Meana. Meana que la cambia para Diego Montequín. Diego Montequín con la bola, sigue Diego, qué bien, Diego desde el suelo, sigue Diego Montequín ahí intentando irse de Santi de Prado, aparece en ayuda Jesús Varela, despeja Jesús, balón a saque de banda, no, golpeó un jugador asturiano, minuto 29, casi medio ya, 0-0 en el nuevo balón, 0-0 entre la selección asturiana y la selección gallega, contándoselo en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Con este fútbol de verdad, este fútbol que no es profesional, pero poquito le falta para ello. Despeja la bola, competición muy bonita la de la Copa de Regiones UEFA. Jugando ahí, intentando recuperar a René, es Copa el que se cae al suelo, ahora Mikel Busto intentando llevársela con Blin, Blin que quería mover ese balón arriba, el balón para Bellón que despeja al jugador del Urraca, le cae ahí a René, abriendo la banda, era Blin con Diego Montequín, la monta la selección asturiana, tiene ahí para llegar Monasterio que estuvo un poco dormido, apareció primero el jugador de la gallega, Caraván, que mandó el balón a saque de banda para la selección asturiana. Saque de banda para el conjunto de la selección de Clemente Sánchez. Va a ser Mikel Busto el encargado. Juega con Diego Montequín, el jugador del Club Deportivo Lealtad. Se le escapa a Diego Montequín el control. Monta la contra a la selección gallega. Puede pillar ahora. Desprevenida la selección asturiana. Pone el balón ahí al centro del área. Y buscaba la media luna. El balón de Santi de Prado para Adri Otero. No llegó. Despejó finalmente Alex para la selección asturiana a saque de banda. Va a ser balón para la selección gallega. Va a ser Jesús Varela el que la ponga al área. Intentando ahí alargarla la selección gallega en el área, en el propio área despejando. Quiere buscar ahora el conjunto gallego, pero va a ser balón para la selección asturiana. Juan Junquera dándola arriba. El balón que despeja finalmente la selección gallega. Recupera Bellón para la selección asturiana. Se duerme ahí un poquito Blin. Se le pasa la pelota por debajo. El balón que despeja el jugador de la gallega era Cotilla. Balón a saque de banda para la selección asturiana que vuelve a apretar. Minuto 32. Pasados ya de la primera media hora de encuentro. 0-0. Pone el balón ahí, era Bellón para Monasterio, pierde la pelota el jugador de la Sociedad Deportiva Lenense, se cae un jugador gallego, era Félix, balón falta favorable a la selección gallega, jugando ahí con Caraván para Jesús Varela, Varela moviéndola ahí con el 8 con Copa, con el jugador del Rápido de Bouzas, de nuevo Jesús Varela al centro de la zaga, moviendo con Martín, Martín que despeja el balón arriba. Juega la pelota para que intente bajarla como puede Lian. Despeja de cabeza al jugador del central del Club Deportivo Tuilla. Moviendo la banda Goitia. Bellón ahora con la bola. Se cae ahí Goitia. El balón que despeja finalmente
un jugador asturiano. Se duela ahora en el suelo Martín. Parece que ya se recupera el jugador de la selección gallega. Moviéndola, la pelota ahora jugando al centro. Moviéndola con Copa. Copa atrás para su compañero Alex Lorenzo. Sigue Alex para Goitia. Goitia con Alex. Ahora la recupera Meana. La selección asturiana que la manda. Saque de banda para la selección gallega. Saque de banda para el conjunto gallego. Saque de banda para el conjunto de Iván Cancela. Va a ser Cotilla el que ponga la pelota en juego. Cotilla que pone ya el balón en movimiento, dándola al área. La baja ahí, recupera Bellón para la selección asturiana, dándola arriba para René. René con la bola, sigue René ahí, defendido por Cotilla. El balón que recupera Cotilla para la selección gallega. Se nota la envergadura entre René y Cotilla, pero balón ahora para el conjunto gallego. Miquel Busto ahí defendiendo ante Santi de Prado con la bola, el jugador gallego. Recupera, no, la falta de Miquel Busto. La pita Belino González, la pita el colegiado del encuentro. Minuto 34. Faltarían 11 más al añadido para el descanso. Partido que recordamos que empezó a las 5 de la tarde, estaba previsto para las 4 y media, pero con ese trágico accidente mortal en la mañana de hoy, aquí cerquita, unos 2 kilómetros en el corredor del Nalón, impidió que los equipos llegaran a tiempo y por ello también esas dos muertes, se guardó un minuto de silencio aquí en el estadio del Entregu, en el nuevo Nalón de San Martín del Rey Aurelio. Va a ser Cotilla. Cotilla que pone el balón en movimiento. Despeja de cabeza como pueda ahí Bellón. El balón que quiere ahora Miquel Busto, que la da arriba, sorteando la bola de nuevo. Recupera y la baja René. El balón que se le puede escapar. Balón a saque de banda para la selección gallega. Minuto 35. 10. Menos ya para llegar al 45 y conocer ese tiempo de descuento. Dando la pelota, moviéndola Jesús Varela. La quiere la gallega, buscando el primero. Es Santi de Prado con Goitia. Goitia de nuevo ahí, moviéndola. El conjunto gallego en zona de tres cuartos en banda derecha. Ahí el balón Copa que pone el balón al área. No va a haber nadie, va a llegar Bellón. Parece que puede llegar hacia atrás ahí. Cotilla, balón a la banda, balón a saque de banda para los de Clemente Sánchez. A poner la pelota en juego Bellón, ya lo hace. El balón que pegó en un jugador gallego era en Cotilla. El jugador que vemos en imagen, que despejó el balón fuera. Bellón que va a poner la pelota de nuevo. Arriba buscando ahí a Blin, intentando alargarla ahí con Monasterio. No pudo recuperar la selección gallega. La tiene ahora. Es Adri Otero el que se cae al suelo. Y la falta favorable a la selección gallega. Vemos ahí que protesta, también vemos la jugada. La jugada, la falta ahí del jugador asturiano de Meana. Vemos ahí al colegiado a hablar con los gallegos, que protestaban una cartulina. Por el momento no llegó ese balón que se quedan ahí Cotilla. También vemos a el propio Jesús Varela, el capitán. En la barrera tan solo René Reyes, el jugador de la Unión Deportiva Llanera. Al remate, todas las torres de la selección gallega. Va a ser Cotilla, pone el balón al área. Cotilla cae desde atrás y el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de la selección gallega que se adelanta en el encuentro! Gol de Félix, gol del combinado de Iván Cancela, que quiere buscar de un pase a esa Final Four, repetir por qué no, título, y se adelantan el nuevo Nalón. Esa celebración de Félix y el tanto del jugador gallego que adelanta al combinado de Iván Cancela en el nuevo Nalón. 0-1,
se adelanta la selección gallega, vemos que no hay fuera de juego, llega desde atrás, y el gol de Félix, el gol, el centro ahí de Cotilla, y el gol de Félix para que se adelante la selección gallega en el nuevo Nalón. 0-1, minuto 38, marcó Félix, marcó la selección gallega. Buscándolo ahora la selección asturiana. Bellón ahí que protesta ante un posible agarrón de Goitia. Y va a ser Bellón el que ponga la pelota en juego. Se adelantó la selección gallega aquí en el nuevo Nalón. Bellón de nuevo con la bola, moviéndola ahí para Blin. Blin sigue Blin con la bola, no hay nadie para rematar. El balón que le cae directamente a Javi Liz. Balón para la selección gallega. 0-1, recuerden. A punto de llegar al 39. Javi Liz, que la deja en el suelo. Mario Monasterio, que va ahí a meter un poquito de presión. Vemos a Clemente Sánchez en pantalla, el técnico, que no estará contento con este primer tanto de la selección gallega. Va a despejar Lian. El balón que le cae a un jugador gallego. Alarga ahora Copa. Quería buscar a Jesús Varela, pero balón a saque de banda para la selección asturiana. Ya coge la bola Mikel Busto, el jugador del Club Deportivo Praviano, que va a poner la pelota en juego. La pone ya arriba buscando a René, no llega, el balón que despeja finalmente Caraván. Mikel Busto aparece de nuevo, alargándola a la banda derecha, ese balón que no llega bien al jugador del Club Deportivo Tuilla. Saque de banda para la selección gallega, saque de banda para los de Iván Cancela, que ya lo vemos más tranquilo porque se acaba de sentar el técnico del combinado gallego. Y pone ya la pelota en juego Cotilla. Balón que despeja Meana. El técnico que ahí lo vemos por el momento contento, que con cara todavía de no tenerlo claro. Minuto 40, 5 para el descanso. Y pide cabeza a los suyos, lo estamos escuchando. Pide cabeza para llegar con esa ventaja al descanso. La deja ahí atrás el Alex con Juan Junquera, que la larga al centro del campo. Quiere bajar la Blin, aparece desde atrás Cotilla. El balón que va a ser para la selección gallega es Goitia. Goitia abriendo a banda derecha para Jesús Varela. Jesús Varela pasado ya del ecuador del centro del campo. 40 y medio. Diego Montequín para la selección asturiana. Ándola arriba para Mikel Busto. Despeja muy bien ahí Caraván. El balón con Copa. Copa de nuevo para el jugador gallego. Era Santi de Prado el que dio el balón arriba. Balón para Juan Junquera. Minuto 41. 4 para llegar al descanso. O por lo menos conocer ese tiempo añadido. Diego Montequín, que intentaba alargarla, intentando buscar ahí la media luna. Recupera Copa, es Copa de nuevo jugando con Félix. Félix, Félix con la bola, sigue Félix, Félix atrás. Félix para Javi Liz, para el guardameta de la selección gallega. Quería llegar ahí como pudo Blin. Y despejó el balón Javi Liz para Cotilla. Con Goitia. Goitia, qué buen pase de táctica ahí de Goitia con el tacón. Buscando ahí, lo encontró finalmente Alex Lorenzo. Defendido ahí por dos jugadores de la selección asturiana. Es Meana y Bellón. Meana que recupera. Meana que manda el balón a saque de banda para la selección gallega. Apretando ahora el conjunto gallego a los asturianos. Buscando ese pase de ronda a la Final Four, que les contaremos también aquí en el canal de la Real Federación Española de Fútbol, en esta Copa de Regiones UEFA. Se duela ahí el jugador gallego, era Alex Lorenzo. Ya se levanta el jugador Alex Lorenzo, el jugador del Bergantiños, que ya se recupera. Y va a ser saque de banda para la selección gallega. 42, faltan 3 para llegar al 45. Poniendo ya el balón en juego. El balón que va a recuperar finalmente Blin. Se escapa, balón a saque de banda para la gallega. Va a ser Cotilla el que ponga la pelota en juego. Buscando seguramente ese balón al área. Prácticamente un centro, un córner. El balón que pone ya. Le cae a Goitia. Sigue Goitia con la bola. Goitia ahí defendido por René. Manda René el balón a saque de esquina. Para la selección gallega. Saque de esquina que va a poner Jesús Varela, el capitán de la selección
Llega, vemos ahí a René conversando con Abelino González, el jugador de la Unión Deportiva Llanera. Y va a ser balón que va a poner en juego Jesús Varela, el capitán, el jugador del Alondras Club de Fútbol. Marcando jugada. Ahí vemos a sus compañeros dentro del área. Finalmente veremos a ver qué hace Jesús Varela. El balón que pega en corto, jugando con Adri Otero. De nuevo Jesús, que pone el balón al área, buscando el segundo palo. La segunda jugada, se va a escapa. Se va por línea de fondo. Será saque de puerta para Juan Junquera, para la selección asturiana. A falta de 1.5 para llegar al 45. Juan Junquera. Poner la pelota en juego, el guardameta del Club Deportivo Lealtad, la de arriba. El balón que quiere bajar Mario Monasterio, despeja de cabeza, era Copa. Balón que le cae a Alex, que juega con Juan Junquera de nuevo. Balón arriba, sorteando la bola, el guardameta de la selección asturiana. Minuto 44, 1 para el 45, se escapa el balón por línea de banda. Saque de banda para la selección gallega. A ser Jesús Varela. Jesús Varela, que va a poner la pelota en movimiento. Ahí Jesús con la bola que la pone ya. Y Miquel Busto que mete ahí el cuerpo para que se escape ese balón y sea para la asturiana. El capitán de el combinado de Clemente Sánchez, que no se ha sentado todavía en lo que lleva de partido. Va a sacar la tablilla en unos instantes la cuarta colegiada, Sara Fernández. Y mueve ya la pelota Mario Monasterio, pone el balón al área, Mario Monasterio, se le escapa a Cotilla, puede llegar Blin, ojo porque la tiene la selección asturiana buscando el gol, dentro del área la tiene Blin, el pase de la muerte que no llega a nadie, Meana, por encima de la portería, qué gran ocasión para la selección asturiana que la acaba de desaprovechar y vamos a tener tiempo de descuento, va a ser un minuto, vamos a ir a la repetición, Blin que ponía ese balón de nuevo al centro, no llegaba y Meana que finalmente mandaba el balón a las nubes y un minuto más de añadido aquí en el nuevo Nalón, un minuto más de primera parte, quiere recuperar a René, aparece por ahí para recuperarla Adri Otero, ahora con la bola Copa cambiándola atrás, jugando para Jesús Varela, Jesús abriendo a banda, de nuevo con la pelota la selección gallega, de nuevo el capitán pidiendo cabeza, el técnico gallego. El balón y la falta para la selección asturiana. La falta sobre Miquel Busto, que parece que quiere lanzar la Elia. Va a ser Lian, el que la derriba, buscando ahí a Blin. Blin que no llega, balón. A saque de banda para la gallega y final. Final de la primera mitad. Se acaba estos primeros 45-46 minutos aquí en el nuevo Nalón. Con victoria momentánea para la selección gallega. Victoria para el conjunto de Iván Cancela con el gol de Félix. Apenas 6 minutos de llegar al descanso marcó el jugador del Alondras Club de Fútbol. Vemos ahí a los gallegos conversando con el tridente arbitral. Vemos ahí de nuevo ahí el gol porque vemos que no llegaban fuera de juego. Y de nuevo Félix que mandaba el balón al fondo de las mallas. Mandaba el balón. Hacía un boquete en la portería de Juan Junquera, que había sido un muro en rondas anteriores. Pero en esta ocasión no pudo atajar el tanto de Félix, el tanto para la selección gallega, que se pone por delante de cara a buscar ese pase a la Final Four aquí en el nuevo Nalón. Volvemos en apenas unos minutos aquí, desde el entrego en el canal de la Real Federación Española de Fútbol.
¿Qué tal? Pues ya de vuelta aquí en el Nuevo Alón con ese cambio de la selección asturiana. Se retiró con el número 11, Diego Montequín, entró con el 7, Sergio González, el jugador de la Sociedad Deportiva Lenense. Pues como decía, se retiró el jugador del Club Deportivo de Alta, Diego Montequín, entró con el 7, Sergio González. Lo apuntamos ya y poquito ya de más de un minuto para que arranque la segunda mitad aquí en el Nuevo Alón. Sergio González, que también ayudó a los suyos en ese pase de ronda en la anterior eliminatoria. Veremos si hoy puede servir de la misma ayuda o de lo contrario la selección gallega consigue ese pase de ronda. Balón que rueda ya aquí en el Nuevo Alón. Balón para que empiece la segunda mitad entre la selección asturiana y la selección gallega. El primer tanto que llegó en el minuto 38 para el combinado de Iván Cancela, para que lo marcara Félix, el jugador del Alondras Club de Fútbol. Mueve la pelota arriba, era Javi Liz el que la buscaba para darla con Santi de Prado. El balón que ahora larga la selección asturiana. Es Sergio González buscando el primer ahí a reón en esta segunda mitad, en estos primeros 30 segundos de la segunda, buscando la selección asturiana el tanto del empate. Combinado de Clemente Sánchez, que va a buscar empatarlo. No lo querrá así. Iván Cancela. Va a ser balón para la gallega. Despeja finalmente la asturiana. Es Alex que la da arriba para Sergio González. Se cae Sergio González. Es balón para Jesús Varela, que la banda, manda banda de izquierda. Puede llegar, se escapa. Ese balón muy largo. Se va del campo ese balón. Balón a saque de puerta para Juan Junquera. Primer minuto de la segunda cumplido y aquí. Juega en corto con Alex para Bellón. Bellón, el jugador de Urraca, que la da arriba. Despeja, no, no despeja Cotilla. Podía haber metido la pierna Monasterio, decidió correr finalmente. Balón a saque de banda para la asturiana, para Bellón. Bellón poniendo la pelota en juego con Monasterio. Ahora la da al medio la selección gallega. Es ahora la que juega la selección asturiana con Miguel Busto. Dando la banda izquierda, es René buscando ahí el pase interior. Ese balón que no llega va a ser para Jesús Varela, que pone el balón arriba. La da para Santi de Prado, corriendo a la selección gallega. Primera jugada de peligro ahí de la selección gallega. Quería poner el balón al área. Da el balón atrás para Jesús Varela. Sigue Jesús, cuelga el balón Jesús Varela. Despeja la zaga de la selección asturiana. Balón que le cae a Cotilla. No hay tregua. Buscándolo por ambas bandas a la selección gallega. Corriendo ahora Jesús Varela atrás. Moviendo para Caraván. Caraván que juega con Javi Liz. Para Martín. Martín al centro, moviendo con Alex Lorenzo. Juega la pelota banda izquierda con Goitia, que la larga para Cotilla. Sigue Cotilla dentro del área, pone el balón al área. ¡Ay! Llegaba prácticamente solo. Había fuera de juego, pero llegaba Adri Otero. Tuvo que meter la pierna Alex para cortar, porque finalmente sí que había fuera de juego. Lo vamos a ver repetido. Vamos a ver si tenemos otra imagen. Sí, ahí la tenemos. Corría la selección gallega. El balón que parecía que llegaba y sí, se adelantaba. Y el jugador gallego cuando golpeaba Cotilla. Hubo fuera de juego. Y hay balón ahora para la selección asturiana. La quiere bajar Alex de cabeza, sorteándola arriba. Jugando ahí con Mateo. Para Meana. Meana que manda el balón a saque de banda para la selección gallega. Saque de banda para la gallega, saque de banda para que la ponga en juego Cotilla. Dándola arriba, el balón que le cae ahora, despeja finalmente de nuevo Mateo, balón a saque de banda. Clemente Sánchez ahí, vemos cómo corre Sergio González por la bola. Y Clemente Sánchez que... veremos a ver si su charla en el descanso ha tenido, ha entrado por la piel de estos chavales asturianos que ante la gallega buscan un pase de ronda. Y veremos a ver qué les ha dicho también Iván Cancela.
a la selección gallega. Miquel Busto se cae, falta sobre Miquel Busto, la falta de Santi de Prado. La falta de Santi de Prado, minuto 4 ya cumplido de la segunda mitad, minuto 49. Vemos a Clemente Sánchez ahí en pantalla, dando indicaciones a los suyos. Y pone ya el balón arriba, alargándola. Intentaba jugar, la va a bajar Alex. Alex se le queda el balón atrás, juega la pelota a Mateo, jugando con Miquel Busto. Atrás para Junquera. Junque que la da arriba. Quería jugar ahí, recuperar la copa, no pudo. El balón que le cae a la selección gallega es Miquel Busto. Ahora el balón va a ser para la selección gallega porque no salió con la pelota. Ahora la selección asturiana es Mateo jugando atrás, despeja. Arriba buscando a Sergio González. René, parecía que podía haber falta, la hay. Falta favorable a la selección asturiana. Miquel Busto. Va a ser Miquel Busto el que ponga la pelota en juego. La juega atrás, Junque. Va Junquera. Sigue Junquera, moviéndola arriba. De nuevo Junquera con el balón. Ese balón que le cae a Miquel Busto. El balón que da a la banda derecha para que juegue Santi de Prado. Sigue con la pelota Santi, ese balón que se le escapa. Balón a saque de banda para la gallega. 5 y medio de la segunda, minuto 50 y medio. Todavía 40 minutos de fútbol por delante. Aquí en el Nuevo Nalón, en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Saque de banda para la selección asturiana. Va a ser Miquel Busto. Miquel Busto que la da para René. René que puede llegar. Llega finalmente Copa. La falta de Copa sobre René. La falta para la selección asturiana. Vamos a René. Copa que le dice intercambio de palabras ahí. Y la arrolla Copa. Se cayó René al suelo y pitó la falta a Abelino González. Va a ser Mario Monasterio. Cumpliéndose el 51 y medio. La busca la selección asturiana. Buscando el tanto de la igualada al conjunto de Clemente Sánchez. Va a poner la pelota Mario Monasterio. Dice que paren. Hay un balón dentro del terreno de juego. Y el balón que ya sale. Y va a ser Mario Monasterio. Monasterio pone el balón, juega enseguida con Sergio González. El balón, ahí los jugadores del Lenense que no se entendieron. Ahora quiere montar la contra Jesús Varela. Va Jesús Varela, qué bien René recuperando la bola. No sale, salió finalmente. Pero qué buena recuperación de René para mandar el balón a saque de banda para la selección gallega. Va a ser Jesús Varela el que la ponga en juego. Dándola ahí para su compañero Santi de Prado. Aparece en escena también Alex Lorenzo. Quiere poner el balón. Despeja Miquel Busto el balón. Que se va por línea de banda. Y va a ver. Vemos ahí a jugadores de la selección asturiana que saltan a calentar. Uno de ellos es Enol San Sebastián, el jugador de la Unión Club Ceares. El conjunto de Gijón, del barrio de Ceares. Es uno de los dos jugadores que ya calienta para la selección asturiana. Ser saque de banda. Da el balón ahí. El balón que se le escapa a Bellón, que no se entiende con la bola. El balón al lateral de la red. El tiro de Goitia, que no buscó los tres palos finalmente. Se podría haber envenenado ese balón. Y el lanzamiento de Goitia, que se fue al lateral de la red. Vemos ahí la repe. Porque el balón llegaba al área, botaba. Una vez ahí que pasaba Bellón. Y Goitia, que mandaba finalmente ese balón al lateral de la red. Buscando el segundo tanto que mataría prácticamente, aunque queda mucho tiempo, pero sí que facilitaría las cosas al conjunto gallego. Es Alex dándola arriba, moviéndola ahí Alex. Jugaba para Blin, no pudo. El balón que le cae a René. Sigue René Reyes, el jugador de Llanera. Se cae René al suelo. René, sigue René con la bola, jugando desde al suelo. Y va a ser balón para la selección asturiana. Va a ser Lian el que la ponga en juego. Lian,
que la da para Mario Monasterio. No llega Mario Monasterio y el balón que se escapa por línea de banda. Será saque de banda para la gallega. Para la selección gallega, que ya se ejercitaba en el día de ayer aquí en el Nuevo Nalón. Pasadas las 7 y media de la tarde. Minuto 54. Cumpliéndose ya el 54 y medio. Jugando René. René que la deja. ¡Qué buena el pase de René para Sergio González! La parada de Javi Liz. La que acaba de tener la selección asturiana. ¡Qué pase dominante ahí con el tacón de René Reyes, que la puso donde quiso para que llegara Sergio González completamente solo al remate! La tajada de Javi Liz. ¡Qué buena jugada de la selección asturiana! Y ojo porque hay córner. Digamos ahí el córner de la selección asturiana, que finalmente despejó la gallega. Y da la pelota para que la tenga Goitia. El caño que le tira Goitia a Bellón. El balón para Juan Junquera. Animándose un poquito el partido. Tiene que abrirse porque sabe la selección asturiana que ahora mismo está fuera de esta Copa de Regiones UEFA. Lian con Miquel Busto. De nuevo Lian. Lian que la da arriba. Buscando Monasterio. No, despeja de cabeza finalmente Martín para jugar con Félix, el goleador. Félix no se entiende con Goitia. Balón para Juan Junquera. Balón para Juan Junquera. Balón para el guardameta del Club Deportivo Lealtad. Junquera que la da arriba. Intentando buscar a Monasterio, que la quería largar. Despejó finalmente Copa. El balón que le cae a la selección asturiana. No llega Miquel Busto al pase de Mateo. No se entendieron ahí los jugadores asturianos. Miquel Busto que no llegó, el capitán de la selección asturiana que no llegó al balón. Saque de banda. Va a ser Jesús Varela. El balón que saca de cabeza de nuevo era Alex. Balón para la selección gallega. Ganando metritos en ese saque de banda. 11 y medio de la segunda, 56 y medio de partido. Se lo lleva la selección gallega, 0-1, con el tanto de Félix. Miquel Busto. Miquel Busto que parecía que se caía, hubo falta. La falta de... sobre Miquel Busto, balón para la selección asturiana. Es Alex. Al centro, con Meana. Meana... intentando ahí buscar pase, no puede. Meana sigue con la bola, le da el balón a Goitia. Ojo porque la tiene la selección gallega. Le queda el balón corto a Goitia. No se entendió Meana. Pedía un poco de ayuda de los suyos. Y ya René que coge la bola. Monasterio con Miguel Busto. Miguel Busto para Monasterio. Va a llegar finalmente la selección gallega que despeja. Lian con la bola ahora. Zona de banquillo de Clemente Sánchez. Jugando arriba. Mueve la pelota Sergio González. Zona de tres cuartos. Llegando ahí el conjunto asturiano, cambiando la bola de banda. Meana. Sigue Meana jugando ahí para Blin. Ese balón que de nuevo le cae a Meana. Meana con la bola. Meana, sigue Meana. Meana que quiere poner el balón al área. El balón que le cae a Javi Liz, a las manos del guardameta. Que tira de oficio. Y va a ser balón para la gallega. Balón para la gallega, ya pone en juego. Balón que ya pone en juego Javi Liz. Sigue ahí abriendo la banda izquierda, moviendo con Martín. Ese balón que da arriba Martín, jugando para Adri Otero. Adri Otero que no llega. El balón que quiere despejar como pueda ahí es Alex, jugando para Lian al centro, moviéndola arriba. Ojo porque quiere correr la selección asturiana, la tiene Blin. Sigue Blin con la bola, Blin, el jugador del Club Deportivo Tuya, quiere poner el balón al área. No hay nadie, Sergio González, el balón que golpea en un defensa, se envenenó hacia la portería de Javi Liz. La baja ahí Meana, para Bellón. Juega ahí René Reyes. René con Meana, Meana con René, sigue René, le queda el balón un poquito atrás a René, ese balón
que se va por línea de banda, empieza a chuchar ahora la selección asturiana buscando el empate. Minuto 14 de la segunda mitad, 59 de partido, 0-1 para la gallega, pero lo intenta la selección asturiana. Despega Goitia, de nuevo saque de banda. El balón que va a ser para la asturiana, va a ser Bellón. Quería jugar ahí con Meana, el balón que despeja finalmente la gallega, moviéndola para Adri Otero. Adri Otero, va a ser balón para Mateo, que la da arriba, intentando buscar a Blin, no puede, no encuentra al jugador asturiano. Ojo, porque quiere montarla contra la selección gallega, moviéndola Santi, Santi de Prado ante René. Sigue Santi con la bola, Santi atrás, Santi que se va de Miguel Busto, juega el balón al medio para que jugara Copa, que la alargaba arriba. El balón que le cae ahora a Félix, despeja a Lian. La falta ahora, la falta sobre Sergio González, la falta del jugador gallego. Va a ser balón para la selección gallega, minuto 15 casi y medio. Y va a haber cambio en la selección gallega. Se retira con el número 16. Ahí vemos a Alejandro. Va a entrar con el 14 Diego Enjamio. Ahí lo vemos. Y va a ser balón para la selección gallega. Se retiró también Santiago de Prado y entraron Juan Rey y Diego Enjamio. Esos cambios que quedan ya apuntados. Esos cambios de la selección gallega. Ojo, porque la tiene ahora moviéndola ahí a Adri Otero. Adri Otero en el centro del área, buscaba a Félix, no lo encontró. La tiene Goitia, Goitia que la da, moviéndola ahí para su compañero, el recién ingresado Diego Enjamio. Ese balón va a ser saque de esquina para la selección gallega. Saque de esquina para la selección gallega. Ya va Jesús Varela por la bola. Saque de esquina para el combinado de Iván Cancela. Contento por el momento, aunque con un resultado corto. Y va a ser saque de esquina, va a ser Jesús Varela. Pone el balón al área, Jesús Varela, buscando ahí a Juan Junquera en el despiste. Despejó Mario Monasterio, balón a saque de banda. Balón ahora a saque de banda para la gallega, balón para Cotilla. El balón ahora que se cae ahí, el jugador de la selección gallega era Jesús Varela. Se cae el jugador gallego. Y va a ser falta favorable muy peligrosa a la selección gallega, 0-1. Vemos ahí la jugada de la falta. Se fue con todo ahí Lian. Y la falta para la selección gallega. Se queda ahí Cotilla, también se queda Jesús Varela. Y va a tener la oportunidad a balón parado. Va Jesús Varela. No, finalmente es Cotilla el que cuelga el balón al área. Se escapa muy elevado ese balón por encima de la portería de Juan Junquera. Balón a saque de puerta. Ando el balón a banda derecha.
La larga como puede de cabeza. Era Blin Meana, que no se entiende con la bola. Balón a saque de banda. Partido dormido ahora. En esta segunda mitad sí que lo intenta un poquito más ahora. La selección gallega, que quiere el segundo. Jugando Goitia. Despeja Alex. Sigue con la pelota ahí. La selección asturiana ahora recuperándola para que juegue Sergio González. Sergio González que la intenta bajar. La baja finalmente el delantero de la Sociedad Deportiva Lenense. La baja el delantero de la Sociedad Deportiva Lenense. Y hubo falta. Se duela ahí un jugador de la selección gallega. Se va a cumplir el minuto 20 en apenas unos segundos. Minuto 65 de partido que se va a cumplir con el dominio en el marcador para la selección gallega. Va a poner la pelota en juego el jugador de la asturiana, que ya mueve la pelota a banda izquierda, jugando ahí con Liam. Liam, dando la banda izquierda, de nuevo con Miguel Busto, zona de tres cuartos, lateral del área, la adquiere para René. René quiere correr, sigue René. El balón que le hizo ahí la pared Caraván. Balón a saque de puerta para la selección gallega. Vemos a Clemente Sánchez ahí hablando, hablaba con su segundo. Y va a ser balón para la gallega, va a ser Javi Liz el que la ponga en juego. Javi Liz dando el balón arriba, el guardameta de la selección gallega, el guardameta de la Sociedad Deportiva Sarriana. Intenta llegar ahí como puede Adri Otero, no llega finalmente. Balón a saque de banda para que la ponga en juego Mikel Busto. Ay, quería alargar ahí de Mario Monasterio de cabeza. Despeja finalmente Mateo. El balón que se escapa por línea de banda. Por encima del banquillo. Vemos a... ahí al segundo de Clemente Sánchez hablando con Sara Fernández. La cuarta colegiada de también de San Martín del Rey Aurelio. Natural de aquí, que ya ha arbitrado en Liga F. La colegiada Sara Fernández. Dándola arriba, Jesús Varela, con la bola ahora, moviéndola, Juanín, el balón que le cae a Adri Otero, sigue Adri, le desdobla ahí su compañero Jesús Varela, el capitán, balón a saque de banda. Y va a haber cambios, va a haber cambios, a ver, vamos a ver si espera, porque va a haber cambios aquí en el nuevo balón. Va a salir Mateo Nistal, el jugador del Unión Cruceares, pero deja que siga el colegiado. Por el momento no va a ser en esta. Mueve la pelota la selección gallega. Jesús Varela recupera a René para la selección asturiana. René que cambia el balón arriba. Despeja de cabeza Cotilla y la falta y la tarjeta para Copa. La tarjeta para Copa. Primera tarjeta del encuentro. Va a haber doble cambio finalmente. Van a ser con el número 15... Mateo Nistali con el número 6 en Olsa Sebastián, ambos jugadores del Unión Cruceares. Se retira con el 14 Mateo Casas, el jugador del Colunga. Y con el 16 se retira Pablo Miranda, el jugador Pablín, el jugador del Tuilla. Pues esos cambios de la selección de Clemente Sánchez. Y los cambios, Mateo Nistal y Enol San Sebastián, que entran al terreno de juego. Ser balón para la selección asturiana. La falta sobre René Reyes. La falta de Copa. Juega ya la pelota ahí para Mario Monasterio. No llega el jugador del Lenense. La deja atrás Copa para Javi Liz. El balón queda arriba. Es Liam el que la larga de cabeza. Despeja Copa. Banda derecha para Jesús Varela. El balón que se va por línea de banda será saque de banda. Vemos ahí a
Blin, que se retiró también del terreno de juego. Y va a ser saque de banda para la gallega, va a ser Jesús Varela. Despeja la bola arriba, era Juanín, era Mario, que quería recuperar esa bola, pero Juanín, que se duele ahora en el suelo. Y pone la pelota rápidamente en juego, es René el que la intenta recuperar, el balón que se escapa, balón a saque de puerta para la selección gallega, para Javi Liz. Minuto 69 y medio, 0-1 para la gallega. 0-1 el gol de Félix. El gol de Félix, que llegó en el minuto 38 para la selección gallega. Balón a saque de banda. Es ahora Bellón. Bellón que la da arriba para Mario Monasterio. Jugando con René, recupera la pelota Diego Onjamio, el que la da arriba. Lian, para Asturias. Muy largo el balón, no llega Sergio González. Balón para Javi Liz, para el guardameta de la selección gallega, que la va a poner arriba. Javi Liz, moviendo, sorteando el balón arriba. Quiere bajarlo Copa, despeja de cabeza ahí. El jugador del Ceares. Es Mario Monasterio ahora. Aparecía por ahí arriba dándola para Sergio González. Quiere correr Sergio González, despeja finalmente Javi Liz. El balón que despeja a saque de banda. Sergio González, no se le escapa el balón, no sale fuera. Juega con Miguel Busto. Miguel Busto abriendo para su compañero Mateo Nistal. Mateo jugando con Lian, que retrasa el balón para Junquera. Junquera que la da arriba. Mueve con René Reyes. Aparece por ahí en el San Sebastián, que la deja para Mario Monasterio, cambiándola de banda. Banda izquierda, Sergio González. Aparece desdoblando ahí Miguel Busto. Sergio González, que venía a poner el balón al centro del área. Aparece Copa, recupera la selección asturiana. No, finalmente la recupera Copa. Jugando Juanín, la quiere la selección gallega. Buscando ahora el segundo tanto. Montando la contra, la tiene Goitia. Dentro del área, puede llegar Goitia, la va a poner al área. Sigue Goitia, el balón que le queda atrás. Balón para la selección asturiana. Balón para el conjunto de Clemente Sánchez. Lian. Lian que la movía arriba. Ese balón, la mano, y hubo mano, sí. La mano, lo dice el colegiado. Avelino González. Balón para la selección asturiana. Es Mateo Nistal jugando con Bellón. No, le cae el balón a Goitia, le queda atrás. Bellón para René. Sigue René con la bola. René la deja para Bellón. Sigue Bellón con René. René moviéndola, abriendo para que llegue Sergio González. Centro del campo ahí, pasado ya. Sigue Sergio con René. René que se quiere deshacer de dos hombres del conjunto gallego. Moviéndolos ahora la selección gallega. Moviendo ese balón. Ojo porque le queda atrás el balón a Lian. Lian, el balón, se le escapa. Balón a saque de banda para la asturiana. Saque de banda para la asturiana, saque de banda para Miquel Busto. Minuto 72, cumpliéndose ya el minuto 73, contándoselo desde el nuevo Lalón en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Esta Copa de Regiones UEFA por un pase en la Final Four. Va a ser Miquel Busto. Tiene por ahí a Mateo Nistal, también a Enol San Sebastián. Veremos, juega con Enol finalmente. Enol que la quiere bajar. Se rehace bien Enol, le pasa el balón por encima y pita la falta a Avelino González. Pita la falta al colegiado, falta muy peligrosa. Y ya se acerca René a por el balón. Veremos quién es el que la cuelga, pero se acerca ya René, se queda también Enol. Va a ser falta favorable a la selección asturiana. Va a ser falta favorable a la selección asturiana. Se quedan Enol, perdón, René y Monasterio. Monasterio parece que se aparta, mira el banquillo Monasterio. Leemos ahí la jugada de la falta, donde se caía Enol San Sebastián. Y va a ser René finalmente. Barrera de dos hombres
son Goitia y Félix. Félix y Goitia al muro de la selección gallega. Bajo palos Javi Liz. Al lanzamiento Alejandro René Reyes. La va a tener a balón parado el combinado de Clemente Sánchez. Va la selección asturiana, sube todo el mundo. Se queda tan solo atrás Bellón, un poquito más retrasado también. Miquel Busto cuelga el balón al área, el balón que despeja Javi Liz con el puño, la tiene Miquel Busto, que la quería dar de cabeza, ojo porque puede montar a la selección gallega. Goitia que la cambia de banda, jugando ahí para Juanín, el balón que se le cae a Juanín y la pasa ya con Diego Enjamio, sigue Diego, aparece Bellón que la manda, saque de banda para la selección gallega. Saque de banda para la selección gallega, que montó la contra tras ese centro de René al área. Y va a ser saque de banda, ya que va a poner Cotilla. Sergio Cotilla, el jugador de La Rosa, que pone la pelota en juego al área ya, dándola arriba ahora a la selección asturiana. Ese balón que le va a caer a Sergio González, no, finalmente el que le cae es a Martín. Recupera ahora Enol para la selección asturiana, jugando con Sergio González. Sergio González quiere montar la contra, no tiene a nadie. Pide ayuda a Sergio González, va a ser saque de banda para la gallega. Animándose el partido, 15 minutos para llegar al 90. 15 minutos de fútbol, veremos si hay añadido, veremos. Pero seguro que se lo contaremos aquí en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Dándola arriba. Era Copa el que la daba arriba. Jugada ahí para su compañero en ataque, Adri Otero. Desde abajo, desde el suelo, ojo porque le cae el balón a Goitia. Goitia cambiando ahí para que despeje Miquel Busto de cabeza. El balón que va a ser para las asturianas. Parece que se puede escapar, sigue ahí Adri Otero intentando buscar, pero el balón se escapa por línea de fondo. Será saque de banda para la selección asturiana. Veíamos ahí cómo se metía en el banquillo Iván Cancela, el técnico de la selección gallega, que ve cómo poquito a poco está intentando empatar la selección asturiana. Clemente Sánchez sigue de pie, jugando ahí, Enol. Aparece el balón para Sergio González, muy largo el balón, se le escapa. Hubo saque de banda para la asturiana. Saque de banda para la asturiana, va a ser Miquel Busto. Se le cae ahí una espinillera a Sergio González y Miquel Busto que la da para René. Sigue René con la bola, se le escapa el balón, sí, se fue por línea de banda para la selección gallega, banda para el conjunto de Iván Cancela, que acaricia la Final Four. Acaricia la Final Four el conjunto de Iván Cancela. Y los de Clemente Sánchez que intentan buscar el empate. Meana para Bellón. Bellón para Meana. Dándola arriba. No aparece nadie. Despeja de cabeza. Era Diego Enjamio. El balón queda arriba. Moviéndola con Félix. El goleador. Sigue Félix. Aparece por ahí el jugador asturiano. Apareció Alex. Balón para Juan Junquera. Balón para el guardameta del Club Deportivo La Lealtad. Que la da arriba. Quiere bajarla Sergio González. La despeja de cabeza el balón, que parece que se puede ir por... Se va por línea de banda finalmente. Balón a saque de banda para la selección asturiana. Se acerca Mario Monasterio. Aparece también por ahí Mateo Nistal, ese no San Sebastián finalmente juega con Miquel, el balón que se escapa por línea de banda, saque de banda y parece que va a haber cambio en la gallega. Ahora lo contamos porque puede haber cambios, vemos que se prepara ahí un hombre. Y va a ser saque de banda para la gallega. Juega la pelota arriba, dándola Caraván. Aparece el balón para Miquel Busto. Meana que le decía que a él no, que estaba muy cubierto por hombres gallegos. Y juega con Alex. Alex abriendo para Bellón. 33 y medio de la segunda. 78 y medio de partido. Quería jugar con René. Empieza a notarse la flaqueza y la dureza con la que se está notando, el cansancio que está teniendo. Va Goitia hacia adentro. Va Goitia, sigue Goitia. Goitia con la bola. Parada de Juan Junquera. La parada de Juan Junquera, el balón de... El tiro de Goitia,
Una parada nada más del guardameta y la monta la selección asturiana. René moviendo con Enol San Sebastián. Aparece Mikel Busto. Sigue Mikel Busto. El balón que se escapa. Pegó en Jesús Varela. Para Mateo Nistal. Mateo. Quería jugar ahí para Enol. Enol con la bola. Se rehace Enol. Qué bien Enol. Cae Enol. Deja seguir el colegiado. Jugando Mateo Nistal. Pita la falta. No la pita. Balón para Juan Junquera atrás. Juega la pelota Meana para René. Minutos finales aquí en el nuevo Nalón. Se lo lleva la selección gallega. El pase a la Final Four. Intentando remediarlo la selección de Clemente Sánchez. Y contándoselo, cómo no, en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Va a ser Javi Liz el que la ponga arriba. Javi Liz poniendo el balón en juego. Sorteándola arriba. Intentando bajarla, era Adri Otero, el balón que despejó finalmente la selección asturiana. Pega el balón en Sergio González, el jugador de la selección asturiana. Y Javi Liz que la da arriba. El balón que se le escapa, finalmente va a ser saque de banda para Mikel Busto, para la selección asturiana. 80 y medio, menos de 10 minutos para llegar al 90 y la falta favorable a la selección asturiana. Va a ser Mario Monasterio el que la ponga en movimiento, el jugador de la Sociedad Deportiva Lenense. Sube todo el mundo, se queda tan solo Bellón atrás. Un poquito por delante vemos a Mikel Busto y a Meana. Pero sube toda la selección asturiana. En banda se queda Enol. Va Mario Monasterio. Cuelga el balón al área. El balón que despeja finalmente la zaga gallega. Va a ser balón para Meana. Da de cabeza para Sergio González. González con la bola. Sigue Sergio. Sergio con González con la bola. Quiere rehacerse. Se rehace. Juega para René. El balón que no le llega a René finalmente. Golpea a un jugador gallego. Saque de banda para la asturiana. Saque de banda para la asturiana. Apretándose el partido en estos minutos finales, 8 y medio. Va a ser Bellón el que la ponga en movimiento, ya lo hace. Aparece por ahí Mateo Nistal, el balón que le caía a Mateo Nistal. Una pena que seguro que quería buscar ese tiro. Y va a haber doble cambio. Van a entrar con el 6 y con el 12 Fabio y Daniel Fernández. Y se retira con el 10. Félix, el goleador hoy. Se va el goleador. Y también se va con el 8. Copa, Antonio Iglesias, que tenía amarilla. Se va en Copa. Se va Félix, Rial. Y entran Fabio González y Dani Fernández. Así lo apuntamos. Esos cambios de la selección gallega, esos cambios de la selección de Iván Cancela. A poner la pelota en movimiento a la selección gallega. Va a ser Cotilla. El balón que decae ahora a Mario Monasterio. La tiene René. Sigue René con la bola jugando ahí. Es la selección asturiana. Es Mikel Busto. El capi que la cuelga para que intente rematarla a René como puede. El balón que le cae finalmente al recién ingresado Fabio. Fabio González. Y va a ser balón para Juan Junquera. 83, casi medio ya. La plaza de la Final Four que se está disputando aquí en el nuevo Nalón sería para Galicia, para la selección gallega, la selección de Iván Cancela. Poner la pelota en juego Mikel Busto. Mikel Busto, que la da ahí moviéndola para Nistal, para Meana. Juega atrás para Lian. Lian cambiando el juego para Juan Junquera. Vuelta a empezar para la selección de Clemente Sánchez.
Minuto 84 que se va a cumplir de un momento a otro. Da el balón arriba. Jugando ahí en el centro es Mateo Nistal el que la cambia. De nuevo Mateo. Mateo con la bola. Se lo piensa Mateo. Cambiando el balón ahí para Sergio González, que la quería alargar. Apareció desde atrás Caraván. Goitiak. Ahí se nola ahora el que la recupera para el pase con Sergio González. Sigue Sergio. La tiene la selección asturiana. Mueve la pelota el jugador del Enense. La recupera Jesús Varela. Balón a saque de banda para la gallega. Se duela ahí Miquel Busto en la zona de la oreja. Se preocupa también Jesús Varela. Y va a ser balón para la selección gallega. Va a ser Jesús Varela el que la ponga en movimiento. Pone el balón Jesús Varela en juego. Alargándola para Adri Otero. Se cae Adri Otero. Moviéndola Sergio González con Mario Monasterio. Va Mario. Mario, el balón que parece que golpeó finalmente. Para la selección asturiana va a ser Miquel Busto. Miquel Busto dándola para René. Muy largo ese balón. Parece que se puede escapar. Llega también desde atrás ahí el jugador. Finalmente golpeó René. Saque de puerta para Javi Liz, para la selección gallega. Saque de puerta para los de Iván Cancela, que a falta de 4 y medio para el 90 son equipo de Final Four de la Copa de Regiones UEFA. Equipo de Final Four. Y mueve ya la bola Miquel Busto. Jugándola ahí arriba, intentando ahí buscar. Encontró finalmente a Diego Onjami, el jugador gallego. Goitia atrás para Jesús Varela. Jesús Varela que la duerme, la engaña ahí con Goitia, jugando en banda para Adri Otero, defendiendo ahí Lian, el balón que parece que la puede recuperar, salió finalmente a saque de banda. Va a haber doble cambio en la selección asturiana también. Vemos ahí a Óscar Molina y Damián Pérez, pero parece que va a aguantar Clemente en este saque lateral. El balón ya en movimiento. Meana que la alargaba dándola atrás. Ahí se nota San Sebastián jugando con Mario Monasterio. Sigue con gasolina Mario Monasterio. El jugador mierense moviéndola. Se cae Mario Monasterio. Pita la falta Abelino González y la tarjeta amarilla para el jugador gallego. La tarjeta amarilla es para el jugador gallego, para Fabio González. Y se retira Bellón por parte de la selección asturiana. Entra con el 18 Damián Pérez. Y se retira con el 4 Bellón, como decía. Y esos cambios por parte de la selección asturiana. Y también con el número 10, René, jugador de la Unión Deportiva Llanera. Esos cambios se quedan ya apuntados aquí, registrados para estos minutos finales aquí en el nuevo balón. Tirando ya el fresquito aquí en Asturias, en este campo de San Martín del Rey Aurelio, en este nuevo balón. Campo del Entregu Club de Fútbol. Juega la pelota Lian. Sigue Lian. Lian con la bola, moviéndola ahí. Para el recién ingresado Óscar Molina. Es ahora Enol. Sigue Enol con la bola. Enol cambiándola para Mario Monasterio. La tiene la selección asturiana buscando el tanto del empate. Mario Monasterio la deja para Enol. Enol dentro del área, la tiene Enol. Enol que se revuelve como puede. Se cayó al suelo Enol. El balón que sigue dentro del área pequeña. Le cae a Lian. Menos de 2 minutos para llegar al 90. Lian que juega ahí con su compañero Óscar Molina. El balón a las manos de Javi Liz. El balón para la selección gallega. Balón para la selección gallega, balón para Javi Liz. Minuto y medio para llegar al 90. Es Sergio González. Se cae ahí ahora el jugador gallego, es Juanín. Se cae Juanín.
Y la falta favorable a la selección gallega. Vemos ahí la falta de entre Sergio González y Mateo Nistal. Y menos de un minuto para llegar al 90. El pase para la selección gallega. Aquí en tierras asturianas. Cuelga el balón Jesús Varela. La larga de cabeza como puede para Cotilla. Adri Otero. Sigue Adri. Cotilla aparece por ahí también. Dani Fernández en acción. Balón para la selección asturiana. Balón para que ya juegue Juan Junquera. Juan Junquera para Lian. Sigue Lian con la bola, dándola arriba, jugando ahí para Enol. Sigue Enol San Sebastián. Enol ahí, defendido por Juanín. Enol que la cambia, no llega el balón a Mario Monasterio. El balón que quiere cortar y lo corta Meana. Aparece por ahí corriendo como puede Damián. El balón para Javi Liz. Jesús Varela jugando ahí con Goitia. Recupera Miquel Busto. La tiene Enol San Sebastián. 4 minutos de añadido. Van a ser 4. 4 más. Y por el momento se lo tiene la selección gallega en la mano. La tiene Juanín. Da la ley de la ventaja. Recupera la selección asturiana. Es Óscar Molina. Recupera ahora Cotilla. Jugando para Diego Enjamio. Con Juanín atrás, moviendo para Martín, que la cuelga arriba. No hay nadie. Balón a saque de banda para la selección asturiana. Añadió 4. Sara Fernández, la cuarta. De Abelino González, el árbitro principal. Es Lian. Sigue Lian con la bola. Se cae Lian al suelo. Mario Monasterio. El balón va a ser falta favorable a la selección asturiana. De nuevo Lian. No, finalmente va a ser Miquel Busto el que la golpea arriba. Le dice que se levante a Lian, que se aparte. Porque no queda tiempo. Quedan 3 y medio. Y hay que buscar ese empate que quiere la selección asturiana. Jugando ahí Óscar. Sigue Óscar Molina, muy largo ese balón. Puede poner el balón al área, Óscar. Le tira el caño, el balón que no sale. Sigue con la pelota la selección gallega ahora. Que quiere montar la contra, buscando el segundo. Quiere matarlo ya. Y el balón a saque de banda para la selección gallega. 2:15 para el final. Juega la selección gallega. Recupera Óscar Molina, que la da arriba para Mario Monasterio. No va a llegar nadie, parece que va a llegar. A saque de puerta para Javi Liz, para la selección gallega. El balón que va a poner en juego Javi Liz. Vemos a Iván Cancela nervioso en la banda porque sabe la importancia de ese tanto de Félix que les da el pase a la Final Four. Es Damián el que la larga con Mario Monasterio. Aparece por ahí, es atrás. La tiene ahora la selección asturiana. Es Enol San Sebastián. Se le queda muy largo. Ojo porque recorta Enol dentro del área. Enol para que la cuelgue Miquel Busto. Pone el balón al área. Aparece Mario Monasterio. Es atrás. No llega nadie. La tiene Sergio González de nuevo. Sergio González despeja la selección gallega. La espeja el combinado de Iván Cancela. Lian, que la da arriba. Jugando Sergio González. Intercambio de palabras a las manos. El lanzamiento de Mateo Nistal a las manos de Javi Liz. Va a ser balón para Javi Liz, que la va a poner en juego. Se está caleando en la zona de los banquillos. Les dice Iván Cancela a los suyos que se sienten. Y Mateo, era Alex el que la daba arriba. Un mal despeje ahí del jugador. Del jugador Alex del Avilés Stadium. Recupera la selección asturiana, dándola arriba. El balón que le cae ahora a Jesús Varela. Jugando la selección gallega. Va a ser saque de banda para la selección asturiana. Miquel Busto que la va a poner en juego. 25 segundos para el final, buscando la última la selección asturiana que le dé el empate para irnos a la prórroga. Buscando ahí Óscar Molina, jugando con Mario Monasterio, de nuevo Mario.
Va a ser la última, Mario Monasterio, que va a perder la bola, pierde la pelota Mario Monasterio, jugando ahora la selección gallega, quiere Cotilla buscar el segundo, la deja atrás, despeja la selección asturiana, es Óscar Molina que no llega a coger esa bola, Óscar Molina juega la selección asturiana buscando la última, la tiene, dándola arriba para el no San Sebastián, quiere llegar ahí el jugador del Unión Cruceares, de recorte ahí como puede Martín, ese balón que va a despejar la selección gallega, pero va a ser final. Final del partido, se lleva el triunfo y el pase de ronda. Los de Iván Cancela, la selección gallega, se da también ese choque de manos entre Clemente Sánchez deportivamente y Iván Cancela. Final en el nuevo Nalón, se lo llevó la selección gallega con ese tanto de Félix, con ese 0-1 aquí en San Martín del Rey Aurelio. Consiguen el pase a la Final Four. Y todavía pueden revalidar ese título que todavía llevan. Final, aquí vemos ahí a todos los jugadores dándose deportivamente la mano. Vemos a también el palco de autoridades que va desalojándose también. Ahí a los colegiados dialogando con Iván Cancela. Salen todos los jugadores de todos los banquillos, de los dos banquillos, y esperando a la afición para ovacionar tanto a unos, tanto a vencedores como a perdedores. Venció finalmente la selección gallega, venció la selección de Iván Cancela. Vemos ahí cómo se intercambian Abelino González con Sara Fernández, ese abrazo entre primero y cuarto, y el pase de ronda para la selección gallega con el tanto de Félix en esa primera mitad, en el minuto 38. Se lo hemos contado aquí en el canal de la Real Federación Española de Fútbol, el canal de esta Copa de Regiones UEFA. Aplaude todo el público a los vencedores, en este caso también a la selección asturiana, alicaído sobre el terreno de juego. Ambos conjuntos lo han dejado todo. Y ya vemos que el cuarteto arbitral retira el terreno de juego. También ahora la selección gallega. Vemos ahí a José Cuetos Lobo, el presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, que bajaba las escaleras. También el vicepresidente con delegados de la selección gallega. Vemos a Mario Monasterio hablando con amigos, familiares. Y poquito a poco que empieza a desalojarse este nuevo Nalón, donde la selección gallega consigue el pase a la Final Four. Una vez más, pues lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar en el canal de la Real Federación Española de Fútbol, con esta selección asturiana que cae frente a la selección gallega por 0-1, gol de Félix, gol del conjunto de Iván Cancela, se lo llevó la selección gallega, lo dejamos aquí. Sean felices. Hasta entonces.